Ola, benvidos a unha nova entrevista de xornaldelugo.com. Hoxe temos connosco a Jaime de Olano, concelleiro en Viveiro, vicesecretario xeral do Partido Popular e cabeza de lista para o Congreso dos Deputados nestos comicios do 10 de novembro. Pues muchas gracias, Alba, encantado de estar con vosotros, pero unha puntualización. Desde maio non soy concejal en Viveiro. Ah, xa non é... Non. Ya no soy concejal en Viveiro, ahora está un grupo de 5 concejales que lo están haciendo muy bien y mucho mejor de lo que lo hacía yo en Viveiro. Bien, bueno, pues nada, buenas tardes. Señor Olano, falábamos a micro pechado de una cosa que nos queremos hablar de Lugo, que es nuestra opción, pero ¿ve usted una salida normalizada a todo este conflicto que hay a nivel estatal? Y solo será la única pregunta que ponemos a nivel estatal. Si hablamos del conflicto territorial, yo sí. Claro que le veo una salida, y es hacer respetar lo que el conjunto de los españoles han decidido en las urnas, ¿no? Al final todos debemos de tener claro que fuera de la ley solo existe la selva, ¿no? Y lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley y sin complejos y seguramente durante muchos años en determinadas partes de España, no sé si la palabra es haber sido permisivos, ¿no? Pero sí es verdad que pues hemos mirado para otro lado ante determinadas cosas que no se podían ver como normales, ¿no? Y creo que ha llegado el momento de, bueno, pues de ser más firme, ¿no? Y en este sentido, y no estoy diciendo con esto que el Estado de Derecho nos haya hecho respetar en Cataluña, porque al final estamos hablando de Cataluña, pero sí creo que debemos de acostumbrarnos a que la solución no va a ser una sola medida o una solución mágica que contente a todos, y creo que simplemente pues lo que hay que hacer es ser firme, saber que esto va a llevar tiempo, pero desde luego no dar un paso atrás, en el sentido de que lo que los españoles han decidido en las urnas, y en concreto los catalanes también, que votaron cerca del 90% de los catalanes esta constitución del 78, no lo puede cambiar una parte de la población de Cataluña, en primer lugar porque la constitución lo prohíbe y no son un sujeto constituyente, ni mucho menos. Eso es el conjunto del Estado, y tenemos que ser firmes y mantenerlo durante el tiempo, y con el tiempo al final se acabará solucionando. Yo siempre digo que el tema de los nacionalismos se termina con mucho sentidiño, con mucho sentido común, pero hay que ser firme también, porque creo que han traspasado ya muchas reglas, muchas líneas rojas, y podemos observar cómo una mayoría de la población catalana está siendo secuestrada por unos pocos violentos, y esto sí que no se puede permitir, y el Estado de Derecho tiene instrumentos suficientes para defenderse. ¿Hubiera sido una opción no gobierno de Rajoy no haber actuado antes? No, creo que cada momento tiene sus circunstancias, y son las que determinan las acciones a tomar, ¿no? ¿Quién podía pensar que todo un presidente de la Generalitat, que es el representante máximo del Estado en la comunidad autónoma catalana, pues iba a dedicar a cortar carreteras, ¿no? Era algo que era absolutamente impensable para cualquier persona medianamente sensata, ¿no? Bueno, pues hoy lo estamos viendo. Las imágenes de extrema violencia que hemos visto estas últimas semanas en Cataluña, pues era algo que nadie podía esperar, ¿no? Que no se habían visto en España a lo largo de nuestra historia. Bueno, pues como digo, cada momento tiene sus circunstancias y hay que actuar en consecuencia. Pero también creo que la sociedad española, en su inmensa mayoría, ha dicho basta, y firmeza, y no nos podemos acostumbrar a ver como normales cosas que no lo son. No puede ser normal que se vayan a discutir unos presupuestos generales del Estado a una cárcel. Eso no es normal en ningún sitio del mundo, y en España no podemos permitir que se vea como algo normal. No podemos permitir que sea un interlocutor válido una persona que está condenada por delitos graves. No lo es, y en un Estado de Derecho ni lo es ni debe serlo. Y en España, ya digo, no nos podemos acostumbrar a estas cosas, y hay que ser firme. En otros momentos, bueno, pues nadie pensaba que íbamos a llegar a estos extremos, ¿no? Y si hablamos del gobierno de Rajoy, al final el gobierno de Rajoy
destituyó a todo un gobierno de la Generalitat, algo que nadie pensaba que podía ocurrir tampoco, y se hizo. Y si hoy están condenados por delitos graves algunos dirigentes catalanes, es gracias a, por supuesto, a la Fiscalía del Estado, pero también al gobierno de Mariano Rajoy. Bien, no vamos a, porque no nos perderíamos tiempo y nos interesa la provincia, que es donde nos dirigimos, nuestra provincia de Lugo. Alba, por favor. Sí, bueno, vamos a empezar hablando de un tema que entendemos que é prioritario, que o emprego, non? Parece que están saliendo ahora as últimas cifras e vese que hai un descenso un descenso de emprego, un aumento de parados, non? Que medidas se lle pode poñer, claro, mirando sempre para a provincia, claro? Bien, pues tienes toda la razón, y yo sé que es una frase hecha, eso, y me alegra que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque a veces nos perdemos en las campañas electorales en hablar de cosas que no son tan importantes. Y bueno, pues todo el mundo coincide en que el empleo es el mayor problema que tenemos en España, ¿no? Por el contrario, nosotros, el Partido Popular, el presidente Feijóo, sí ha puesto sobre la mesa medidas que son las que las empresas consideran que son adecuadas para abaratar ese precio de la luz y poder seguir fabricando en nuestra provincia. Pero no solo las empresas, quiero decir que ahí también no solo serían las grandes empresas, sino que algunas de esas medidas afectan directamente a la factura de los consumidores, como podemos ser cualquiera de nosotros, y por lo tanto también veríamos abaratada nuestro precio de la luz. Pero sí me parece muy adecuado, y te agradezco mucho que pongas en el centro del debate y en el centro de la campaña el empleo, porque eso es lo más importante. Sin embargo, bueno, fala de que o PSOE fixo e mal. Unha rapaza lucense esta mañá na televisión denunciaba que levaba nos Sergas traballando 400 contratos en 9 anos. En 9 anos tamén estuvo o PP, quero decir, non é só o problema... Bien, es verdad que hay determinados sectores, como puede ser la sanidad y la educación, públicas, en las que se produce una concatenación de contratos que no debe ser normal y que debe de paliarse, ¿no? Y ahí yo hago mío el acuerdo que firmó el ministro Montoro con todos los sindicatos de la función pública para reducir en un 80% la temporalidad en el empleo público, ¿no? Eso no es algo... Que precisamente son sectores importantes, ¿no? Porque tanto sanidad como educación son primordiales. Pues la sanidad es lo primero, y después es tener un empleo, y después seguramente sea la educación, porque eso nos va a facilitar el alcanzar un empleo. Y es verdad que ahí en la administración pública, esto es algo que se lleva siendo así en España desde hace décadas, pero es algo que hay que solucionar, y por eso yo apelo a ese acuerdo, gran acuerdo, que era la primera vez que se firmaba entre todos los sindicatos de la función pública y el gobierno de Mariano Rajoy, en el que se hacía un procedimiento para acabar en un 80% con esa temporalidad. No es normal que la administración pública sí pueda concatenar contratos temporales y el sector privado no. Y lo que hay que hacer no es que el sector privado pueda hacerlo, sino que la administración pública deje de hacerlo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Vamos a falar de comunicacións, que precisamente non estamos moi bollantes nesta provincia, non? O sea, non chega o AVE, só estamos comunicados coa Coruña e con Madrid, eu sempre digo, porque estaba aquí Lugo, se chega a estar en Sarria, pois o mellor non teníamos nin autovía, non? Por outra banda, vostede que vive na Mariña, é coñecedor da falta de, quizáis, a máis importante actividade industrial se desenvolva hoxe na Mariña. Sen dúbida, non? E en todos estes anos ningún goberno, ningún partido político dos que goberneu, tanto Estado como Galicia, foron capaces de vertebrar o norte da provincia para dar saída a Meseta, ahora, evidentemente, por Ribadeu, tal, sitios como Viveiro, donde vostede creo que vive, non? Sí, sí. O Porto de Cereiro tan importante... Por que aínda non hai un proxecto que conecte o porto de Viveiro e Celeiro e Viveiro para a salida da Meseta? Aí hai la conexión con la 8, que está en Barreiros, ya en la Mariña lucense. Hai un tramo que sería Barreiros-San Ciprián, que é competencia del Estado, ¿vale? Y aí el gobierno de Mariano Rajoy hizo todas las fases previas de licitación de la redacción del proyecto hasta llegar al momento en el que estamos.
En el año 2018 ese proyecto, o sea, esos presupuestos llevaban la cantidad, sí, la partida presupuestaria suficiente para ya empezar a hacer cosas, sobre todo en el primer tramo, en el tramo Barreiros-Foz. Para el año 2019 la previsión era una partida presupuestaria por encima de los 250 millones de euros. Lamentablemente vemos como este año y medio del Partido Socialista ha paralizado todo. Todo esto, lo que se ha ejecutado en el año 2019 era lo que el Partido Popular tenía previsto en el año 2018. Observamos con mucha preocupación cómo ese proyecto de presupuestos que presentaba el Partido Socialista en enero de 2019, aquellos 250 millones de euros, más de 250 millones de euros que tenía previsto el Partido Popular, se reducían únicamente a 5, una reducción del 96%. En esa infraestructura que es tan importante, y lo que nos venía a indicar era que el Partido Socialista no tenía ningún interés en impulsar esa infraestructura que es tan importante en la Mariña. Y me hablabas también de la conexión con Santiago, bien, la autovía Lugo-Santiago, en la parte que transita por la provincia de Lugo, eso ya está en marcha, la parte que circula entre Palas y Melide, ese tramo. Y si hablamos del tren, pues más de lo mismo, ¿no? A uno le llega a enfadar, ¿no? Cuando ves que llega aquí un ministro de fomento y nos dice a los lucenses que vamos a tener AVE en el año 2021. Le llega a enfadar porque es una tomadura de pelo y es un insulto a la inteligencia de los lucenses, ¿no? Yo mismo y otros compañeros míos, Joaquín García Díez, José Manuel Barreiro, con la plataforma por el tren de Lugo, estuvimos reunidos en el ADIF, en Madrid, cuando gobernaba el Partido Popular, y se acordaron una serie de actuaciones y con una serie de plazos que eran razonables, que eran sensatos y que se podían cumplir. El Partido Popular puso el dinero suficiente en el año 2008 en los presupuestos, en 18, perdón, en esos presupuestos que dejamos aprobados en el mes de junio. Bueno, aquello no se ejecutó en su inmensa mayoría ese presupuesto por parte del Partido Socialista. Veíamos como en el año 19, en ese proyecto de presupuestos de los socialistas, reducían muchísimo esa cuantía. Y esto nos hace ver que no solo no se va a cumplir el cronograma que tenía acordado el Partido Popular, sino que se va a ir mucho más lejos. Y por eso nos parece que es un insulto a los lucenses. Uno empieza a pensar que el Partido Socialista toma a los lucenses por parvos, cuando viene aquí todo un ministro a decirnos que vamos a tener AVE en el 2021. No hay un solo lucense que se pueda creer eso. Bueno, puede ser que algún candidato del Partido Socialista, el señor Mogo o la señora Prieto, pero el resto de los lucenses sabemos que eso es una mentira y es un insulto a la inteligencia. Yo creo que a la gente hay que contarle las cosas como son. Y mientras no tengamos esa infraestructura, esa conexión con alta velocidad o con la alta velocidad en Orense, por decirlo mejor, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros trenes y mejorar las frecuencias. Y lo que vemos también, advertimos estas últimas semanas, es que el Partido Socialista pretende cambiar los trenes que circulan ahora por unos más antiguos. Claro, uno dice, oye, ¿qué le hemos hecho los lucenses al señor Sánchez para que nos maltrate de esta forma, ¿no? De todas formas, sí. Esto ya ven, esto aprobó en aquel Consejo de Ministros después do Prestige Aznar, o sea, sí, que ya pasaron todos los partidos, sí, y os lucenses seguimos aquí. Eu digo que é sempre unha cuestión, que Lugo, como nos solucionemos o problema, entre os de Lugo será o Mondoñedo, o século XXI, o sea, alguien baixará a ver a muralla e volverá a salir. Sí, pero, como non, si somos precisos, es verdad, y me alegro que comentes que esto se aprobó en el Plan Galicia, que aprobó el gobierno de Aznar, y es verdad que cuando en el 2004, cuando Aznar dejó el gobierno y entró Zapatero, España vivía una época de bonanza económica que duró hasta el año 2008. Pero claro, cuando llegó el Partido Popular, y nada se hizo, absolutamente nada. Y cuando llegó Mariano Rajoy en el año 2011, España estaba como estaba. Claro, el PP tenemos la mala suerte que solemos tener que gestionar España cuando nos la dejan los socialistas en la ruina. Entonces es muy difícil que en un momento de ruina uno pueda apostar por inversiones de ese calado. Pero no es menos cierto que después de haber hecho, como decía, toda esa tramitación administrativa, que es muy larga, muy compleja, es redacción de proyectos, es evaluación ambiental, es evaluación de impacto ambiental, es exposición pública, es resolver las posibles alegaciones que pueda haber por parte de particulares y administraciones públicas. Bien, cuando todo eso está hecho,
y eso cuesta un dinero, pero no es un dinero significativo. Bueno, pues cuando las cosas empiecen a ir bien es cuando hay que meter dinero y cuando se pueden hacer esas obras, ¿no? Y ahí y bueno, pues ahí hay que tomar medidas, ¿no? Nosotros creemos que se debe hacer un plan serio de apoyo a la natalidad, con medidas de conciliación, con medidas económicas, fiscales, pero que no se quede en meras declaraciones, ¿no? Sino que sea realmente efectivo y en el que colaboren todas las administraciones públicas, porque este sí es el gran asunto de España en los próximos años. Y las pensiones, como bien dicen, bueno, pues a todos nos gustaría que las pensiones fueran más altas, ¿no? Uno recuerda el año 2010 cuando el Partido Socialista congeló las pensiones, por cierto, con el voto a favor del señor Sánchez. Tuvo que venir el Partido Popular a aprobar una ley que impidiera la congelación de las pensiones. Y también es verdad que del año 2011, el último gobierno del Partido Popular, a mayo del 2018, las pensiones siempre aumentaron con el Partido Popular. Más o menos, pero lo cierto es que siempre aumentaron. Y es verdad también que cuando la cosa empezaba a ir mejor, y estoy pensando en el año 17, en el año 18, las pensiones subieron, ¿no? Y de hecho, en el año 2018 el Partido Popular dejó aprobada una subida de las pensiones del 3% para las mínimas y no contributivas, para las de viudedad del 7,7% y para el resto del 1,6%. Y por otro lado, el sostenimiento del sistema de pensiones, porque no solo hay que garantizar las pensiones el mes que viene, sino que hay que garantizar las pensiones de los que estamos sentados en esta mesa, que somos los que estamos cotizando hoy. Entonces, suficiencia y sostenibilidad, y ahí es donde hay que conjugarlo. Y para esto, los partidos políticos creamos en su día el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, que, por desgracia, en esta última legislatura, pues saltó por los aires, pues porque Podemos, en un momento determinado, decidió hacer demagogia con las pensiones y reventó el acuerdo a los que siempre se había llegado en el Pacto de Toledo, ¿no? Desde luego, el Partido Popular seguirá en el Pacto de Toledo, seguirá buscando acuerdos y, yo le digo, por resumir, el último periodo de 7 años que gobernó el Partido Popular, las pensiones se revalorizaron un 16% de media, lo cual, si lo comparas con la revalorización que tuvieron los sueldos, es bastante más elevado, ¿no? Por lo tanto, creo que los pensionistas nos gustaría que hubiese sido mucho más, pero es verdad que la crisis la sufrieron en menor medida que los que somos asalariados, ¿no? Bien, para rematar, otra general, esta ten que ver co día 11, cando se sepan definitivamente os resultados. Non vai haber nadie que según as enquisas, sino xa é unha ciencia bastante aproximada, non vai haber maiorías, bueno, absolutas. Co cual, despois do que dixo outro día este home, o Abascal, se tuveran que pactar, evidentemente, hai dúas posibilidades, a famosa gran coalición que por parte de Casado quedou desbotado, parece ser, ou que goberna o Partido Popular ou o Partido Socialista en función de quen teña esa maioría minoritaria. Necesitarían os votos de Ciudadanos e de Vox ou buscarían outras opcións, por exemplo, como pide Sánchez, a posibilidade de que se asteña o PSOE. Bueno, a ver, me hace gracia que el señor Sánchez, que fue el que rompió ese gran acuerdo que había, se mantenía desde el año 78, que era que en España gobernaba la lista más votada y la segunda fuerza, no hacía nada por evitarlo, al contrario, facilitaba esos gobiernos. Eso lo hizo González, lo hizo Aznar, lo hicieron Es verdad todos. Que estaban, casi era un bipartito, no había otras posibilidades. Por otra parte, el señor Mariano Rajoy ofreció al Partido Socialista y al resto de fuerzas políticas modificar la ley electoral para que gobernara el más votado, y dijeron no también. Ahora que parece que el beneficiado, o el señor Sánchez cree que él será el beneficiado, entonces apela que gobierne la lista más votada. Hombre, estamos en Lugo. ¿Quién ganó las elecciones locales aquí en Lugo? El Partido Popular. Bien, ¿quién gobierna en Lugo? El PSOE con el bloque, ¿no? Bien, ¿quién ganó? Pero la democracia son mayorías contra minorías. Bueno, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero quiero decir que ¿quién fue la lista más votada? Porque, sí, bueno, absolutamente. El Partido Popular, ¿verdad? Vale, gobierna el PSOE con el bloque. ¿La señora Lara Méndez está dispuesta a dimitir
o el señor Tomé, ¿quién ganó en la provincia, en la provincia de Lugo? El Partido Popular. Bien, ¿quién gobierna? El Partido Socialista con el Bloque. Quiero decir que el señor Sánchez, yo creo que ya hay pocos españoles que se lo crean, ¿no? Al menos, incluso algunos de los que se votan, que lo votan, no se lo creen también, porque me lo, a mí es lo que me traslada. Yo lo voy a votar igual, pero yo no me lo creo porque este tío tal, vale. Claro, el señor Sánchez es muy poco creíble, ¿no?, cuando él ha sido el objeto de bloqueo. Y por otra parte, Gran Coalición, él ya la ha descartado, ¿no? Nosotros, sin decir nada, nosotros les hemos ofrecido en su momento algunos pactos de Estado que él rechazó. El señor Sánchez ha rechazado taxativamente la Gran Coalición y, por otra parte, yo creo que el Partido Popular sí hemos demostrado que somos capaces de desbloquear. Nosotros allá donde hemos podido sumar, hemos logrado acuerdos con distintas fuerzas políticas, hasta con 12, con acuerdos que son públicos y que han pasado el filtro de todos aquellos que lo han querido leer y nadie ha sido capaz, porque yo he pedido en determinados debates a otros dirigentes o miembros de otros partidos políticos que me dijeran qué punto de ese acuerdo que es público del Partido Popular con otras fuerzas políticas no pasa el filtro de constitucional de cualquier partido constitucionalista. Como esto no ha ocurrido, eso quiere decir que todos esos acuerdos son perfectamente válidos y ya digo que pasan en los filtros más exigentes. Y tengo que recordar otra cosa que a veces se nos olvida. Aquí ha habido elecciones europeas, autonómicas, locales y nacionales. Bien, en las europeas se ha llegado a acuerdos entre los el Partido Popular Europeo, al que pertenece el Partido Popular, la Socialdemocracia Europea y los liberales. Hay un gobierno de la Unión Europea. En más de 8.100 ayuntamientos se ha llegado a acuerdos en todos, acuerdos de todo tipo. Uh-huh. Bien, en las 12 comunidades autónomas donde había elecciones autonómicas se han llegado a acuerdos de todo tipo. Bien, el único político en Europa que no ha llegado a un solo acuerdo para poder gobernar ha sido Pedro Sánchez. El único. Entonces, ¿quién es sinónimo de bloqueo? ¿Quién es el facedor de entuertos, que diría Cervantes? ¿No? Pues el señor Pedro Sánchez, es despejar X, ¿no? Yo eso lo tengo muy claro. E insisto, me hace mucha gracia que el señor Don Bloqueo, que es el señor Sánchez, porque además España, es verdad que decían ustedes que desde el año 2015 pues han incorporado una serie de partidos que complica el llegar a acuerdos. Pero hubo solo un momento, en el año 2015 fue también cuando llegó Pedro Sánchez a dirigir el Partido Socialista, y hubo un momento en que esto se desbloqueó, que fue justo cuando el Partido Socialista echó a Pedro Sánchez. Y estuvo al frente del Partido Socialista el que era presidente del Principado de Asturias, Jorge Fernández, ¿no? Javier Fernández, perdón. Entonces, es que es Pedro Sánchez, es el gran bloqueador de este país, se llama Pedro Sánchez Castejón. Muy bien, pues hasta aquí a entrevista con el señor de Olano. Muchas gracias por venir a los estudios y que haya suerte.